a primeira, la que solemos hacer aquí en las ruedas de prensa, un poco como están los chicos. Buenos días. Bueno, hemos tenido algún problema con alguna viriasis y algún problema, bueno, menor a principio de la semana, que ha impedido que algún jugador pudiera completar o hacer las sesiones, pero bueno, desde hace un par de días ya estamos todos bien, o sea que sin problemas. ¿Cómo estás viendo un poco a Dotsun conforme van pasando las jornadas? ¿Ahora ya un poquito más adaptado? ¿Crees que vamos a ir viendo poco a poco su mejor versión, más adaptada ya a los sistemas del equipo? Sí, seguro, porque al final son, sabes, un par de semanas lo que lleva con nosotros, o sea, 7, 8 entrenamientos, no son muchos más, ¿no? Pero sí que está poniendo mucho de su lado para integrarse, para conocer a los compañeros, el juego, todo es nuevo para él. Pero estoy convencido de que su trayectoria va a ser ascendente, porque cada día que pasa lo veo más adaptado, integrado y bueno, involucrado. Y ahora toca Zaragoza, un poco que nos... ¿Cuáles van a ser las claves que tú crees que hay para este partido, para llevarse? Bueno, pues vamos a tener que estar muy bien, aunque sea repetitivo, en aquellas cosas que son básicas en el juego, ¿no? Porque Zaragoza es un equipo que corre muchísimo, es uno de los equipos que anota más de 2 puntos de toda la liga, y eso es porque son muy, muy, muy rápidos, ¿no? Pueden correr con todo el equipo, exteriores, interiores, un equipo que juega muy, muy, muy bien en transición, y por ahí vendrá casi todo. Yo creo que tenemos que estar muy bien en esa faceta del juego, ser capaces de contener bueno, pues el juego tan dinámico que tiene Zaragoza, y después lógicamente ser fuertes en el rebote. Cuando hablamos de hacer un buen trabajo en el balance defensivo y demás, pues también pasa por no tener pérdidas, limitar el número de pérdidas, que eviten esas canastas fáciles, ¿no?, de las que hablamos. Yo creo que ahí va a estar el 90% del partido. Después, entrevistando a Marek, también comentaba él que, según visteis, pues que el Zaragoza tiene una defensa, dijo él, poco común en ACB. Quiero un poco preguntarte si para un entrenador también es un poco estimulante el hecho de que a veces encontramos cosas, pues, que sean poco comunes, de cara a tener que buscar creativamente la forma de tirarlas abajo. Bueno, es un equipo que tiene un bagaje táctico defensivo muy amplio, ¿no? Y bueno, pues encontrarte defensas de box and one o triángulo y dos o este tipo de cosas, pues no es muy habitual en la Liga. Y Zaragoza es un equipo que prepara muy bien los partidos, que los complica mucho, que intenta buscar y confundir al rival a través de estas defensas, y lógicamente sí nos va a exigir mucho en lo que se refiere a lectura y a ejecución, sin duda. Después de cara a este partido, supongo que con el bagaje de los últimos partidos, te quedas con lo positivo de que el equipo logró esa victoria jugando muy bien contra el Hogar, muy buen tramo contra el Barcelona, que fue una victoria, que tuvo un resultado, un tramo muy positivo. Y de cara a esta carrera de fondo que llevas diciendo desde ya hace muchos meses, supongo que ahora estamos en ese tramo de que nos quedamos mucho con esto que está siendo tan positivo, para reforzar la idea contra estos equipos y poder ganar en el tramo final los partidos necesarios. Sí. Yo también siempre os digo lo mismo, ¿no?, que estos equipos son los equipos de la Liga Endesa, ¿no? Entonces, de aquí al final todo el mundo se juega muchas cosas, entonces todos los partidos, sea el que sea, en caso fuera van a tener una dificultad mayúscula. Lógicamente queremos pensar que vamos a ser capaces de tener esa regularidad durante todo el partido, ¿no?, de esos momentos de un juego de los que hablabas, ¿no? Pero por ejemplo, eso es algo que tenemos que mejorar respecto al último partido, es el inicio. Y porque en el momento que das una ventaja a cualquier equipo de la liga tan grande, pues luego es muy, muy complicado. Pero sin duda nos quedamos con todo lo positivo que llevamos haciendo las últimas semanas, y esperemos que desde esa línea seamos capaces de sumar victorias. Hablaste de los puntos fuertes de Zaragoza. Imagino que a lo largo de la semana, mientras has analizado su juego, también habrás descubierto puntos flacos. Bueno, lógicamente, pues nosotros lo que no solo puntos flacos, lo que intentamos es también maximizar nuestras virtudes, ¿no? Tenemos que buscar desde nosotros soluciones contra lo que hace bien Zaragoza, ¿no? Cuando hablas de decir punto flaco de un equipo, es complicado, ¿no?, porque todo el mundo tiene grandes jugadores, grandes plantillas, es muy difícil encontrar un equipo que sea
entre comillas, flojo, ¿no? Como decías tú, o flaco, ¿no? Yo creo que más que los puntos flacos del rival, tenemos que maximizar lo que hacemos nosotros bien. Y en el análisis de la temporada habéis visto que también que vuestros puntos fuertes también han crecido. Bueno, pues ha habido partidos donde lo hemos hecho bien, realmente bien, durante mucho tiempo. Yo creo que nuestra laguna durante toda la temporada ha sido la irregularidad, el combinar en el mismo partido momentos de gran acierto, de un juego muy bueno con momentos malos, y en la liga en estos momentos malos te pasan factura, ¿no? Hay, no sabría decirte el número, 3-4 partidos que se han ido prácticamente en el último minuto, en los últimos 2 minutos. Y la diferencia entre tener 2 victorias más o no, pues es enorme, ¿no? Esto es lo que tenemos que buscar, regularidad en lo que hacemos bien. En este tramo final de temporada, ¿qué es lo que intentas trasladar? ¿Más responsabilidad, más presión o todo lo contrario, tranquilizar al equipo para que se suelte y sea capaz de estar un poco más liberado? Bueno, pues una buena pregunta. Yo creo que la presión ya viene dada de forma exógena. Ya es, no hay que explicar a los jugadores lo que hay sobre la mesa, ya lo saben ellos, de sobra. Se lo hacéis saber vosotros, los medios, se lo hace saber la gente, bueno, se lo hace saber su experiencia. Yo creo que funcionas mejor, tranquilo, responsabilizado, por supuesto, responsabilizado, absolutamente, pero tranquilo y centrándote en aquello que es más importante y que dominas, que no deja de ser el juego, porque al final, al margen de lo que valgan o no valgan las victorias, es un juego y en el que tenemos que jugar bien. Entonces yo creo que la mejor forma de hacerlo es confiar en que lo puedes hacer, confiar en tus habilidades y no recordarles algo que es obvio, ¿no? Que lo que hay en juego es mucho. ¿Son más charlas colectivas o más individuales? Bueno, nosotros hablamos con los jugadores de todas las formas, no solo yo, el resto del equipo técnico, ¿no? Me imagino como en cualquier otra organización, pues hay charlas que son para todos y hay charlas que son individuales.